Liliana, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Bueno, ahorita lo que estoy haciendo es decorando una vela para primera comunión. Estaba enforrada en tela y decorada con flores, también de tela. Y va en su estuche, va a ser de esta cajita de madera que también la voy a decorar. Y va a llevar una aplicación en repujado en la parte de arriba. Entonces, ahorita pues vamos a ir viendo Bueno, cómo la voy haciendo. ahí se está armando. Ahí está armando. Bueno, ya empecé. La forro primero de tela y ya voy poniendo ¿Y los cómo se llama ese material que estás pasamaneras. utilizando? Estas son pasamanerías. La tela es de chantú poliéster. La vela, como es de las velas que utilizamos, son también artesanales. No son de molde, sino de baño. Se va haciendo cada. Para hacer el diámetro, se va haciendo capa por capa. Es una vela de parafina, también artesanalmente. Y los galones que utilizo, pues, se llaman pasamanerías. Ya de acuerdo a la creatividad, pues voy utilizando, voy jugando con los tonos y los colores para irla elaborando. Utilizo para sostenerla, pues, alfileres y pegamento caliente de silicón. Pues aquí le vamos dando forma poco a poco. Vale. Entonces, sí, es como una serie de pasos que voy. ¿Y esa vela para qué es? Para primera comunión, va a ser para Oh. niña. Yo ahorita voy a ir ¿Qué niña la formándola. va a utilizar, verdad? Sí, La va a llevar al templo. a su sacramento de comunión. Y ahorita, pues, son tiempo de las comuniones. Entonces, pues tenemos como una gran variedad de modelos. Y ya la niña eligió este tipo de vela. Vamos decorando. Tenemos que ir para que no se desbarate. Asegurar bien. Utilizamos, como les digo, el silicón y el alfiler. Y va tomando forma. Y va tomando la forma para que no quede aguado o quede chueco. Que quede bien parejito. Que quede bien. Para que la luzca una niña hermosa. Sí. Ya le vamos dando poco a poco la forma. Hay modelitos que son, pues, más sencillos porque nada más es como unas cintitas, se le enredan y un ramito y ya. Pero aquí vamos. Pero tú aquí les presentas diferentes De opciones, diferentes ¿verdad? opciones y Para el ya me va. presupuesto que la gente maneje. Mira qué Aquí hermoso. voy a ir así, una enredadera. Una enredaderita. Mira, con la flor más los listoncitos. Pero sí es poco a poco y luego vamos a ir formando No, la. pero yo la quiero terminada. Sí, ahorita paso a paso vamos haciéndolo. Ella es Liliana y es artesana. Vamos utilizando, pues, como les digo, diferentes materiales y para ir formando las flores, los materiales. Y este estuche lleva una Biblia de. Porque para el sacramento les piden Biblia. Entonces, me voy utilizando diferentes tipos de materiales. Es lo que también me gusta. Que jugamos con. De ahí van a salir las flores. De ahí van a salir las flores. Estas ya se utilizan también de corte láser y ya de ahí vamos formando los pétalos. Pues ahí es muy laborioso el trabajo. Sí, es
algo entretenido. Lo importante es que, como en todo, debe de gustar a usted. Aquí hay que cultivar la paciencia, ¿verdad? Y sirve también de como de terapia. No hay prisa, no hay... Aquí no hay prisa. Aquí el que se desespera pierde, ¿verdad? Pierde, sí. Entonces, a base de paciencia, a base de cariño, se van entretejiendo historias, se van haciendo estos hermosos trabajos de carácter religioso para el sacramento de la primera comunión. Una velita. Una vela, ¿qué es? Alguien puede... También nos encontramos de acuerdo al significado que le den o la importancia. Por eso a veces los padrinos son los que compran el kit. Uh-huh. Hay padrinos que dicen, ay, pues lo que sea, pero es un sacramento que se hace única vez. Uh-huh. Por eso mucha gente los hace personalizados, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Muy especiales. Por eso le damos el... la importancia y la seriedad. Así es. De los productos. Y así voy armando poco a poco las florecitas. A ver, pásala. Voy a traer otras telas que necesito para seguirla decorando. Ya les digo, amigos. Ella es Liliana. Y nos está mostrando cómo se hace esta velita para primera comunión aquí en Artículos Religiosos Santa Fe en la ciudad de Chilchota, Cañada de los 11 Pueblos. Creatividad sin límites. Y miren, todos estos artículos son una tradición aquí en esta ciudad. Y se venden en diferentes establecimientos. O también ustedes pueden pedirlos directamente aquí al fabricante. Como ya se comentó en el anterior video, por ahí están los teléfonos. Y están vendiendo también en el Face, ahí como Artículos Religiosos Santa Fe de Chilchota. También están en Instagram. Y próximamente, ¿verdad? Ya están vendiendo en Mercado Libre también, ¿verdad? En Mercado Libre están vendiendo ya. Pero también viene, esperemos que todo resulte bien para vender en Amazon. Y ya miren ya, aquí nuestra amiga Liliana ya le está poniendo. ¿Ese que es como un pañito? Esta es una tela bordada. Tela bordada. Que también ponemos. Está bordado sobre todo. ¿Y ya casi mero terminamos? No, sí se lleva buen tiempo. Yo creí que menos. En decorar. Bueno. Que la pongo y ya voy a decorar las, pone y luego las otras florecitas. Y es forrar también la Biblia. Que me, ándale. Me falta forrar la Biblia, la que metemos para que es el juego de la velita. Este ya es como un diseño más exclusivo, no es de los... más sencillitos. Y ahí ya tenemos nuestro... Aquí hay que tener nomás el único cuidado con las quemadas. Que luego el silicón sí se nos calienta de más. Un poquito caliente, ¿verdad? Ajá. Y ahí es lo que tenemos. Oye, qué hermosa está quedando. Yo acá la veo bien.
Pero ya cuando lo veamos en el video, se va a ver más hermoso. Vamos tratando de... Tratamos pues de buscar, cuidamos mucho la calidad tanto de nuestros productos y también del terminado, que no quede con bordes o pegostes de silicón. Para lograr por la satisfacción total del cliente, del ¿verdad? Cliente. Sí, pues que el oro nos recomienda el trabajo. Así es. Aquí vamos a ir formando la... Miren, ya va tomando forma esta velita. Ahorita vamos a ver. Oye, ¿y las velas de niño y de niña son diferentes? Son diferentes. ¿En qué? Para niño casi no nos piden que lleven flores, ni tanto brillo. Uh-huh. Que no le lleven. Entonces, ¿demás los niños qué llevan? Los de niños más bien se caracteriza por llevar un racimo de uvas. Ah. Y las espigas, que es el trigo. Las uvas es el símbolo, pues, del vino. Del vino, sí. Y no les gusta, que los niños no quieren tantos brillos, no quieren moños. Sí. No quieren Y las niñas, no, esas sí. Ellas sí quieren que les esté hermoso. A mí me gustan más las de las niñas. Sí, porque llevan más Como esta es para niña, ¿verdad? Para se niña. Ve luego. Sí, ya lleva. Y luego el colorcito rosa. Un color. Y miren los colores que se destacan. El color ese que, amarillito, ¿qué es? Es como color paté, que están ahorita más en tendencia. Uh-huh. Los colores, el color es el color ivory o... Ajá. Porque el beige es un poquito más fuerte con el color paté. Y las flores igualmente, el mismo sí, tono. Estas son blush con paté. El tono. Ándale. Para ahí vamos formando la florecita. Y aquí pues voy a forrar la Biblia, que voy a decorar igual. Y todo esto se entrega en esta cajita. En esa caja, sí. Y ahorita vamos a ver cómo queda. El video va a estar un poquito larguito, ya van 13 minutos. Sí. ¿Y ahí qué le estás haciendo? Aquí vamos a forrar la Biblia, pero le pongo una cubierta para que quede más protegida y también quede protegida. ¿O es un adherente? Un adherente para que quede protegida del color, porque luego se llega a traspasar el tono de la base de la Biblia. Sí, la pintura, pues. Ajá, entonces para no, tratamos de no utilizar Ahí le vas a poner el acabado. El acabado, sí, y ahora se va a forrar de la tela. También. Oye, de veras que es admirable lo que tú haces, Liliana. Fíjate que yo, después de ser maestro, ahora lo que estoy haciendo, de estar con los artesanos. Se aprende, ¿verdad? Cada... Estoy aprendiendo cada día más. Nunca se acaba de sí. Aprender. Déjate de aprender. Yo no tengo mucho que aprender ya en la vida. Lo único que tengo que aprender es a valorar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Es lo que me hace falta. Porque nuestro pueblo está lleno de heroísmo, está lleno de cosas hermosas, está lleno de arte. Nomás que a veces no salimos. Con esto de la pandemia, que nomás nos quieren tener encerrados, ¿verdad? Sí. Pero yo dije, no, yo me vengo para acá, para Chilchota. Y de verdad es que le doy gracias a Dios que nos den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Para ir. Y compartir estas artesanías tan hermosas, que de veras ustedes se esmeran tanto en hacer. A mí me gusta mucho mi trabajo, como les comento, y disfruto y lo hago con mucho
Con mucho gusto. Sí, se ve la dedicación, mira, con que lo haces. Y que nuestra gente lo aprecie, ¿no? Fíjate que es algo que nos piden mucho, el regateo, como es costumbre. Es parte de nuestra cultura regatear, ¿eh? Cultura. Pero como yo digo, o sea, en base a, sí está bien, ¿no? Quiero entender a la gente que busca, pues, ahorrarse un peso o algo, pero es todo un proceso que lleva atrás. O sea, todos los artesanos, pues, son horas de trabajo, esa base de prueba y error, que también a la primera no nos salía, Pues, a mí también, hubieras visto mis primeros videos, ¿no? ¡Ay, qué horror! Todo es trabajo y es así. Así es, tenemos que ir aprendiendo. Vamos aprendiendo y así como que la gente, ¡ay, pues es fácil! Tú ya lo dijiste hace rato, nunca terminamos de aprender. Vamos tratando ya la Biblia que manejamos es la Biblia original, es la Biblia latinoamericana, que es la que piden los sacerdotes. Por ahí está el primer paso, forrada ya de la tela. Sale. Estaba ya tela, como viene la. Lo que sigue, normal. ¿Qué sigue? Ahora ahí vamos a decorarle con más telas. Derecho y derecho. La misma tela para que se vaya tomando el juego de la vela. Voy midiendo. Bueno. Vamos viendo el que menos se desperdicie, el que case. Ay, 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 manda más. Luego me puedes pasar el cromo y el tambor, lo que lleva la caja, por favor. Mira, aquí se está decorando la Biblia. Uh-huh. Ya es la parte.